Hola, ¿qué tal, amigos de División Móvil? Les saluda Carolina Ramírez y les damos la bienvenida este fin de semana a la cartelera de Variety Latino con un thriller dramático y de espionaje protagonizado por Nicolas Cage, además basado en una novela bajo el mismo nombre. Los invito a ver Dying of the Light. Esta película gira en torno a un distinguido agente que descubre que poco a poco irá perdiendo el control de sí mismo por causa de demencia. Mientras lucha con esta dificultad, tendrá que completar una misión que consiste en acabar con un terrorista de quien fue víctima años atrás y el que pensaba había aniquilado hace más de dos décadas. Un desafío que, pese a las adversidades, deberá sobrepasar antes de su retiro. Sin duda, una segunda oportunidad para encontrar la verdad y la última para la revancha. Y continuamos con un drama criminal con algo de espionaje ambientado en las calles de Boston y que gira en torno a los ajustes de cuentas llevados a cabo por una peligrosa red criminal. Vamos a verla. En esta película, Nick es un ambicioso criminal al que el trabajo arriesgado de la mano de las mafias italianas lo han convertido en un poderoso jefe. Sin embargo, no es intocable. Cuando Nick entra en conflicto con este peligroso grupo por dinero, no solo él correrá peligro, también arriesgará lo único que le ha dado sentido a su vida, una mujer a la que ama. Razón por la cual, a pesar de una vida de corrupción y decepción, tratará de redimir su pasado. Ahora sí llegó el momento de despedirme, pero les recuerdo que siempre podemos estar conectados a través de las redes sociales y que, por supuesto, usted puede saber mucho más del entretenimiento a través de varietylatino.com. Hasta pronto.